Vamos a repasar el día en materia de noticias a través de nuestra agenda. Comenzamos a las 9 de la mañana por el traslado de una turbina para la central termoeléctrica Guillermo Brown. La turbina que llegó al puerto bahiense será trasladada al predio donde se erige la central termoeléctrica Guillermo Brown en General Cerri, próxima a Bahía Blanca, para lo cual se realiza un operativo especial de tránsito. Se trata de una de las dos grandes turbinas de gas que requerirá esta central eléctrica y que tiene capacidad para generar 300 megavatios. Una hora después, a las 10 de la mañana, habrá una muestra interactiva en Rosario del Ministerio de Defensa por el Día de la Bandera. Será gratuita y está instalada junto al río Paraná, entre el escenario principal y la estación pluvial de Rosario. Horario, ahí lo tenés, 10 de la mañana. A las 11 de la mañana la convocatoria es en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires porque distintas organizaciones políticas y sociales se reunirán allí para manifestar su apoyo al país y repudiar el fallo de la Corte estadounidense favorable a los fondos buitre. En coincidencia además con el Día de la Bandera bajo la consigna Buitres o Bandera, la patria no se negocia en Hipólito Yrigoyen al 500, justo en la puerta del Cabildo. Y regresamos a Rosario, pero a las 14 horas, porque la presidenta va a encabezar el acto por el Día de la Bandera. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a encabezar el acto central en conmemoración del Día de la Bandera, que comienza con el himno nacional argentino, cuya interpretación dirige el músico Lito Vitale. ¿Dónde va a ser? En el lugar donde habitualmente se llevan adelante este tipo de festejos, frente al Monumento a la Bandera, allí en Rosario, a 14 horas.